solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, y la celebramos todavía con el eco de algunas palabras de Jesús que, antes de despedirse de sus discípulos, están recogidas en el Evangelio de San Juan. Jesús les decía: «Os conviene que yo me vaya, que no se acongoje vuestro corazón, vuestra tristeza se convertirá en gozo». Obviamente, estamos ante un misterio que debemos también de pedir la gracia de hoy poderlo comprender en mayor profundidad. ¿En qué se traduce la ascensión para Jesucristo? Para Jesucristo la ascensión es su plena glorificación, una glorificación que ya se había iniciado en la resurrección, pero todavía faltaba una plenitud de glorificación. De hecho, cuando acordaros ese pasaje en el que María Magdalena intenta abrazar a Jesús resucitado y le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre», la glorificación plena acontece en la ascensión. Es un misterio que no podemos penetrar en su integridad, pero que debemos de esforzarnos en considerar, porque Él se había despojado de su rango, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, despojado de su rango, había pasado por uno de tantos y ahora asciende a los cielos. Es su plena glorificación y sentado a la derecha del Padre. Y por lo que respecta a nosotros, ¿en qué se traduce la ascensión? ¿Qué se espera de nosotros para vivir bien este misterio? Esta pregunta es importante, porque uno se fija en la primera lectura que hemos proclamado de los Hechos de los Apóstoles, en la que se narra esa ascensión, y allí se muestran los discípulos bastante perdidos, algunos de ellos por lo menos, ¿no?, sin saber interpretar ese momento. La pregunta que le hace uno de ellos a Jesús es: «¿Ahora, cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?». Deja patente, ¿no?, que no saben interpretar ese momento. Es como si un alumno, llegado el día de su graduación, en la que se concluyen sus estudios universitarios, de repente le hace una pregunta al profesor en la que deja patente que ha entendido muy poco o que está perdido, ¿no? Entonces es importante examinar la respuesta que da Jesús a ese discípulo que en ese momento no sabe cómo interpretar esto, ¿no? ¿Es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús le responde diciendo, primero: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad». O sea, es decir, no pretendas ser tú quien controle los tiempos y los modos de Dios. Tú no controlas la providencia. Harías el ridículo si lo pretendieses, como ese discípulo, ¿no?, que en el momento de la ascensión ha dicho: «Es ahora cuando vas a restaurar a Israel». No pretendas saberlo todo, déjale a Dios ser Dios. Alguien dijo, ¿no?, Dios existe y no eres tú, relájate. Déjale a Dios que lleve el curso de la historia. Deja que Dios sea Dios. Tú alábale, confía en Él. Dios llevará adelante el hilo de la historia. No pretendas tú controlarlo. No pretendas tú dirigir la providencia de Dios. Esa es la primera respuesta. Bueno, pero sigue adelante. Y lo anterior, creo que no hay que entenderlo como si Jesús nos dijese: «Bueno, tienes que ir a ciegas, anda, calla y no preguntes». No, no es eso, porque sí que es verdad que posteriormente continúa diciendo una palabra mínima de explicación, ¿no? Cuando dice: «Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis la fuerza para ser mis testigos». Es decir, tú deja en manos de Dios que Él dirija el curso de la historia, y llegado el momento, cuando sea necesario, tendrás la luz necesaria. En su momento recibirás la fortaleza que ahora no tienes.
Nosotros en nuestros momentos de angustia solemos sufrir porque no lo tenemos todo bajo control, ¿no? ¿Seré capaz? ¿Cómo podré hacerlo? Nos falta el libro de instrucciones, ¿no? Como quien dice, el libro de instrucciones para podernos manejar en la vida. Y entonces el Señor nos dice, cuando llegue el momento, Dios te dará el Espíritu Santo para darte la capacidad de poder afrontar el reto de ser testigo en el que Dios te pida dar una respuesta. No estéis pensando en lo que diréis. El Espíritu Santo pondrá entonces en tus labios las palabras adecuadas. Tú ahora no digas no puedo, ¿cómo seré capaz? Llegado el momento, Dios te dará su gracia. Su Espíritu Santo te asistirá. Fijaros, ¿qué respuesta le ha dado Jesús a ese discípulo que no sabe cómo interpretar la marcha de Jesús? No te toca a ti conocer los tiempos y las fechas que el Padre tiene reservadas. Tú confía en Él. Llegado el momento se te dará la fuerza, el don del Espíritu. Y entonces un hombre vestido de blanco, cuando Jesús asciende, termina por decirles, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Y también en esa expresión se nos da otra lección de cuál tiene que ser nuestra actitud ante la ascensión de Jesús. Nada de nostalgias, a ponerse en camino, manos a la obra. El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como la habéis visto marcharse. Es decir, es como si nos dijese, venga, a vivir el cenáculo, vete al cenáculo y en el cenáculo a preparar con María la llegada del don del Espíritu, a vivir con esperanza, construyendo el reino de Dios, luchando contra las tentaciones de tristeza y de desesperanza. Sí, es verdad que a veces podremos tener momentos en los que uno no sabe muy bien si camino para adelante o avanzo o retrocedo. A veces nos puede dar la sensación de que no avanzamos, de que retrocedemos en la vida. Pero tú vive con la plena confianza de que el reino de Dios se sigue abriendo paso, de que Dios no fracasa en la instauración del reino de Dios entre nosotros. Esta es la forma de vivir la ascensión de Jesucristo en los cielos. La victoria es de Cristo y es una victoria segura. Y la victoria de Cristo será la nuestra. Donde está Cristo, que es nuestra cabeza, esperamos también llegar nosotros. No aspiramos a otra cosa. Esta es nuestra meta. No podemos aspirar a más, pero no nos conformamos con menos. Y es que la victoria de Cristo sea también la nuestra. Vivir con Cristo para siempre en la vida eterna.